metro. ¿Y qué es el metro? El metro es una medida de longitud. ¿Y qué es longitud? Bueno, la longitud nos sirve para medir lo alto y lo ancho de cualquier objeto. Vamos a enseñarles. Este es el metro. Podemos ver que es mucho más grande que la regla. ¿Por qué? Porque la regla mide 30 centímetros y el metro mide 100 centímetros. Bueno, vamos a ver para qué nos sirven estos dos objetos. La regla nos sirve para medir cosas más pequeñas, como un cuaderno, como tu lápiz. Podemos medir medidas en tu libreta, en figuras geométricas. Para eso nos va a servir la regla. Recuerda que para utilizar la regla vamos a poner bien derechita nuestra regla donde queremos medir y vamos a iniciar siempre desde el cero y el cero no se va a contar. Entonces, para esto nos va a servir la regla. Y recuerden que la regla se utiliza para medir objetos o figuras pequeñas. Pero vamos a enfocarnos al metro. Como mencioné, el metro tiene 100 centímetros. Este nos va a servir para medir cosas grandes, como una mesa, como una ventana, la puerta de tu casa. Si tú quieres saber cuánto mide la puerta de tu casa, la puerta de tu recámara, tú vas a necesitar un metro. También puedes medir el piso de tu casa, de tu habitación, y es importante tener este objeto llamado metro. ¿Y por qué se llama metro? Porque tiene 100 centímetros, pero también el metro tiene la mitad, que son 50 centímetros. Entonces, recordemos que el metro tiene 100 y la mitad son 50 centímetros. También el metro se divide en decímetros, los vamos a contar. Vamos a contar los decímetros, que son los números, esos grandotes que se ven, son los decímetros y son 10 decímetros. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos decímetros son? 10. Su nombre lo dice, decímetro.